mi padre se dedicó totalmente a la familia, pero también quería mucho al pueblo de Huarte. Vinieron a buscarle para formar parte del ayuntamiento de Huarte y durante 37 años y en varias etapas contribuyó a la paz y al bienestar de nuestro pueblo. Todo el que le conocía sabe que no le gustaba la confrontación, sino el diálogo. Mi familia quiere contribuir con este vídeo a crear la memoria histórica de Huarte. Os voy a contar cómo vinimos aquí. Eso es, muy bien. ¿Cómo vinimos? Mi difunto padre trabajaba en una fábrica que hacía de azúcares y alcoholes en la Rochapea. Domingo Chiqui, Carlos Seguí Barriola era. Era Domingo Chiqui. Y bueno, había vivido en el Betea, yo nací en el Betea, pero allí no tenía trabajo y vino, se colocó aquí, con Domingo Chiqui, en la Rechapea, como le digo. Ahí vine cuando tenía 4 años. Sería el año 28, porque nací en el 24. El año 31 hubo unas elecciones en las cuales se proclamó la República. Y mi padre había votado la República. Y fue fulminado, o sea, lo echaron, pero así por la vía rápida. Decía, claro, el hombre, eso era abril, el 14 de abril, el hombre pues tenía que buscar trabajo y el trabajo coincidió que estaba en Huarte. Había una subasta para coger, para contratar, para martillar piedra, entonces se martillaba. Mi padre debía ser un artista con el martillo. Y desde Villava hasta Lumbier. Entonces, pues, cogió esa contrata en Diputación y lo mejor era venir a vivir a Huarte, le pillaba a lo más a mano. Y llegamos a Casa Pastorico. A Casa Pastorico, sí. Una de aquellas casas antiguas que hoy se debía de pagar por vivir, pero bueno. Era lo que había. Era lo que había. Y nada, pues de allí a la escuela. Entonces vivíais en Casa Pastorico. Sí. Y después pasamos a otra casa, la Armendi, pero vamos, vinimos a Casa Pastorico. Ahí estuvimos unos años. Ahí hice la primera comunión. De ahí fui a la escuela. ¿A qué años viniste? 7 años. El año 31 en junio. Había sido las elecciones en abril y en junio estábamos en Huarte. ¿Cómo era Casa Pastorico? ¿Cómo la recuerdas? Pues un poco como la han tirado recién, o sea, ahora está recién hecha nueva, pero la recuerdo así, teníamos una. Se entraba en una especie de antepasillo, un poco de esto. Luego se pasaba a un pasillo que habían cerrado con tablas algún local que había a la derecha y de ahí se llegaba a la cocina. La cocina daba a la parte del monte. Después de la cocina salías por una puerta y por un pasillo hacia la izquierda salías al primer balcón del segundo piso, al primer balcón de la izquierda. Ahí había una sala tremenda de grande. ¿Eso es el primer piso? ¿Eh? ¿En el Segundo primer? piso, sí. Ah, segundo. En el segundo. Una sala tremenda en la cual pues entraba a 3 o 4 alcobicas, en cada cual teníamos una cama. Sin puertas todo, ¿eh? Sí. ¿Vivíais solo vosotros? No, no. Cuando yo estuve ahí vivía una familia. Nosotros teníamos un balcón. En los otros dos balcones vivía una familia que él se llamaba Isidro Nieva y ella Graciosa, la mujer. Isidro se murió viviendo nosotros allí. Este Nieva era padre de un José Nieva, que vivió en la calleja, esa calleja de Navarro, en la casa del fondo, que es de los Echeverrías. Vivió ahí. Estaba casado con una que se llamaba Justina Larrea,
que era de, no sé si era de Erro o de Vizcarret. Tenían fábrica de chocolates, chocolates Larrea. Era de esa casa la mujer. Después, en una puerta que esa daba toda atrás, vivía Sebastián Vergara. Era que se había quedado recientemente viudo. Vivía. Luego, en una puerta a la derecha, vivía un señor viudo, él, se llamaba Higinio Marín, que vivía con un hijo. Y abajo vivía la familia de Pastorico, que cuando yo vine, la mujer, la dueña, se llamaba Sandalia Eugui. Ya era viuda cuando yo vine, yo a su marido no lo conocí. Y vivía con una hermana que se llamaba Irene. Y con dos hijos, uno se llamaba, bueno, Carmen, la actual madre de las Urusco, y Jesús, que Jesús se murió. Bien. Y luego en otro pisico abajo vivía el carrero, Damián Erro. Vivía Damián Erro con su esposa que se llamaba Agapita, que murió de parto. Después se casó otra vez y tuvo los dos hijos, Garate y la Blanca. Bueno, Garate es el marido. La Blanca y su Fernando. Marido y su hermano y Fernando. Sí. ¿Tú la casa te la recuerdas fría? Sí, fría cuanto cabe, porque entrabas la puerta y había una entrada muy grande. El suelo tenía de esta... Entonces se estiraba mucho de esta piedra dorada, piedra de unas cuestas ahí. No. Y luego pues se subían unas escaleras y entrabas en un... directamente prácticamente, de aquella puerta se iba hacia... para bajar abajo, para ir hacia la huerta y subir por una escalerica estrecha y... Sí, ¿y oscura? Y oscura, sí. Oscura. Entonces era prácticamente todo oscuro. ¿No había lumbrera arriba ni nada? No, nada. Arriba tenía una especie de palomar, como lo tiene ahora. Sí, eso lo han encontrado. ¿Pero no pasaba luz? No era traga luz, era eso, palomar. ¿Cuando viniste había ya agua corriente? Sí. Sí, corriente había, sí. ¿Trajiste los muebles? ¿O estaban los muebles en la casa? No, trajimos nosotros los muebles. ¿Y cómo recuerdas todo el trasiego ese de muebles de un lado para otro? Pues el trasiego de muebles, después leyendo, he leído que un traslado equivale a medio incendio. Y es la pura verdad. Sí, los muebles, pues casi deshechos. Esa es la realidad. De mala manera, sí. Sí, tuvimos que renovar casi todo el mobiliario en casa. Con donaciones, porque mi madre tenía mucha influencia, mi madre era de Aizkun, tenía mucha influencia, había muchas personas de influencia que tenían relación con Aizkun aquí en Pamplona, las Minas, Esparza, había otras, Goicoechea, que era director del diario, y nos hacían, nos ayudaban y nos daban muebles que ellos quitaban, nos daban nosotros, pero si no, con los traslados hubiéramos quedado para dormir en el suelo. ¿Y tu padre, que decías que era, tallaba la piedra para la carretera? Sí, martillar. ¿Para hacer, ahora para, hacer, para hacer carretera? Sí, para hacerla. Toda esta carretera, la vieja que llamamos, toda esa está martillada, ahí después no han terminado de más. Si levantarías ahí, verías la piedra terciada a martillo. ¿Sabes? Sí. ¿Y la ponían, la colocaban en...? Colocaban en pilas y allí iban martillando cada piedra hasta martillar toda la pila en un montón. Luego la extendían, pasaban la pisonadora. Echaban algo de arena de río, porque entonces no había canteras, y la brea encima, que la brea le echaban los cubos con unos sopletes del propio cubo, y iban echando allí la gravilla y la pisaban.
Sí. ¿Y de la gente qué te recuerdas de llegar y el impacto de la gente de Duarte? Llegar, pues... Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Ibais a la escuela? Un poco frío. El impacto de la gente... Entonces, había mucha reticencia a la gente que venía de fuera. Había mucha reticencia. Luego era una época de persecución al vasco. Y mi madre sabía castellano, pero dominaba mejor el vasco, el vascuence, que decía ella. ¿Y de la escuela qué recuerdas? De la escuela recuerdo... Pues que cuando yo vine a Huarte ya sabía leer y escribir. Sabía leer y escribir. Y cuando me inscribieron en la escuela para el curso aquel del año 31, pues me pusieron, hasta la escuela entonces era desde los 14 años hasta los 6 que entrabas, todos con un maestro. Y me pusieron atrás en unos banquicos, pues con unos soportes como un atril con fichas para correr, pues 10, no sé cuántas, tal. Hasta que claro, se fueron dando cuenta pues que no era mi sitio aquel y fui adelantando. Después ya vino otro maestro que se llamaba don Eliseo Gastesi Echarte. Este enseguida vio que yo allí no tenía que estar, sino ir, sí. Estábamos 5 en cada mesa. Yo me acuerdo que me retiré, me tuve que retirar con 12 años, porque el año 36, en el mes de octubre, llevaron a mi padre a la cárcel y tuve que salir de la escuela para trabajar. Tuve que salir. Y entonces iba muy avanzadico en la escuela. Aprendía fácil. ¿Y qué le metieron por política? Sí, sí, había votado la República. Cuéntanos. Cuando estalló el movimiento no pasó nada, hubo un respeto total. O sea, nadie se metió con nosotros, nada en absoluto. Nada. Pero el 12 de octubre mataron el primero, de Huarte. Tal Vicente Zabalza, Vicente Valencia Zabalza. Y era vecino, entonces yo vivíamos ya en Casa Larramendi. El 36 ya vivíamos en Casa Larramendi. Y este era, vivía en el primer piso. Y en el segundo vivíamos nosotros, nos habíamos venido de maravilla, nunca habíamos tenido nada. Pero entre alguno que le azuzaba y lo que sea, pues hubo una redada y detuvieron a 6 personas de Huarte. Y los llevaron, además los llevaron. Mi padre salió con camiseta y calzoncillo. El día de la Virgen del Pilar a 1 de la mañana, unas alpargatas sin meter, que luego las encontramos en el camino entre la camioneta que nos llevaron y tal. Entonces, pues, había unos que habían hecho aquello, pero hubo una reacción inmediata en Huarte y los tuvieron, según contó mi padre, estuvieron desde la 1 de la mañana hasta casi las 5, aquí donde el Calvario, en la camioneta, ahí parados. Se conoce que estaban deliberando qué hacían o qué no hacían, y al final decidieron llevarlos a la cárcel, por lo menos juzgarlos, ¿no? Y así, pues, bueno, entonces ya sabes, una guerra... ¿Y los llevaron a Pamplona? Sí, sí. ¿Y quién me dio para que los soltase? ¿Quién me dio? Sí, hubo la reacción de Huarte, fue formidable. Yo, si me dirías quién fueron culpables, no te lo diría porque no quiero herir la susceptibilidad de nadie. Pero los bienhechores sí. Los bienhechores te puedo decir que fueron la familia Rosa y Estarán, la familia Ros Arraiza, la familia Yoldi
Yo le di Bugueta, que era el molinero. La familia, yo le di Faustino, que era hermano. La familia Butini. La familia Oroz Ezcurra. La familia Aechu Oscaris. Esas son las personas más que en aquel momento evitaron y que podemos dar gracias de lo que no pasó. Durante la guerra tú tenías entonces 12 años. 12 años, sí. ¿Y qué es lo que hacías durante la guerra? ¿Qué es lo que hacíais en el pueblo, los chavales? Chaval, yo te puedo decir que no tengo ninguna nostalgia de mi niñez. No sé si la he tenido. Porque ya en el año 31 ya éramos 4 hermanos. El 36 ya éramos 7. Y a mí me tocó hacer, pues, mis padres trabajaban, me tocó casi hacer de madre y padre. Y en el año 36, si entré a los 12 años a trabajar, pues no te digo nada. Entonces puedo, pues ya ves, sí, trabajar. ¿Y de qué trabajabas? Trabajamos, había una fábrica, en el año 34 se había inaugurado una fábrica tornería en madera. Y hacían mangos de lima, tiradores de cajones, mangos de escoba, hacían una serie de cosas en torneadas. ¿En Huarte? Sí, sí, aquí donde está la plaza Espeleta. Toda esa manzana era esa fábrica. Todo es Poz. Después Erroz. Erroz. Sí. Y en aquel momento, pues, se adaptó para hacer botones para el ejército. Botones, hacíamos botones de madera, de diferentes tamaños, bien sea para barraetas de pantalones, para botones de abrigo, botones, sí. Y trabajamos unos cuantos, sí, haciendo aquello. ¿Ya no había escuela? No, no, la escuela se acabó. Bueno, la escuela... Pero quiero decir, ¿los demás críos tenían escuela o ah, no? Ah, sí. Sí, tenían, pero... Andaban un poco como yo casi todos en casa, crees. Fueron años muy, muy crudos. Bueno, después, estando trabajando, vino un maestro, con 12 años tenía que ir a la escuela yo, ¿no? Pero al no poder ir, pues me daba clases de noche. Sí, a tres o cuatro nos daba clases de noche. Sí, tal, creo que era Domingo Ochoa, era riojano y simultaneaba, bueno, la escuela, pero después hacía alpargatas. Sí, sí, sí. ¿Hacía en su casa alpargatas o tenía...? No, hacía en su casa. ¿Para él o para vender? Para vender, sí. ¿Y las vendía en Huarte? Sí. ¿Y en qué sitio? Vendía en la casa, vivía donde está ahora el Gasteche. ¿Donde la escuela de las chicas? Sí, arriba. Sí, porque la escuela de las chicas, la maestra de las chicas vivía arriba, pero después se fueron... Y quedó vacío y vivía allí. Sí. ¿La escuela de los chicos dónde estaba? La escuela de los chicos estaba en lo que es ahora el ayuntamiento. ¿En la secretaría que hemos conocido? Sí. Sí. ¿Y dabais la clase abajo, en el primer piso? ¿Cómo estaba distribuido esa casa? Esa casa tenía la de abajo para la escuela y el primer piso para... Para el maestro, sí, sí. El ayuntamiento no era más que un cuarto en un balcónico que daba a la plaza. Un cuarto. Cuarto de 4 por 4 metros, cosa así. ¿Y eso era la secretaría? Eso era la sala de la villa. ¿La sala de la villa? Sí. ¿Y había secretario? Sí, sí, sí. ¿Y dónde vivía? El secretario, pues ya cuando... aquel donde primero había un secretario que era León Toni,
que vivía en la casa donde es ahora, donde está la Caja Rural de Navarra. Ahí vivía, ahí encima. Ahí vivían aquel y Bezunartea, el dueño de la fábrica esta. Después se fueron ellos y vinieron Enrique Aisa y la Canuta a esos pisos. Que se pasaba de un lado para otro, para debajo también, ¿no? Sí, se pasaba de... Sí, de la plaza, donde está. Ahora es pared cerrada, que acaba el porche. Ahí estaba la casa de Blásico y de ahí se salía hasta la carretera. A la carretera. Que también bien oscura la casa esa. Sí, sí. Sí. ¿Notaste diferencia de la casa de Pastorico a la de Basterra? No, ninguna. Igual peor la de Basterra. Igual peor. Pero había una circunstancia que fue la que le movió a mi padre para irse. Es que mi padre necesitaba apoyarse en lo que ganaba y lo que le ayudábamos, una huerta. Una huerta. Entonces, en Pastorico no teníamos huerta, no tenía. Tenía un patio atrás, pero llegaban con un pozo que a veces no había ni para ellos, tenían cuatro cosas alrededor del pozo y no tenían. Y Larramendi nos ofreció huerta, en las huertas de arriba, y fuimos allí. ¿Esas casas son de las que dicen que mirabas al techo y veías cómo nevaba? Sí, sí, sí. Sí. Y si andaba aire, te entraba la nieve. Sí, sí. Sí, sí. O sea, ¿antes nevaba más que ahora? Pues, nevaba, no sé. Te iba a hablar de tantos por cientos, pero infinitamente más que ahora. O sea, pasabais más frío. Bueno. ¿Tenéis fogón o algo para calentaros? Sí, teníamos fogón bajo. De leña, o sea. ¿Y ahí hacía la comida? Leña de esta. ¿La comida se hacía ahí? Si la recogíamos, sí, no te vayas a creer, íbamos a orillas arriba a coger leña. Porque ¿había lotes? No. Bueno, había lotes, sí. Llegamos a tener algún lote, pero no bastaba. Era totalmente. De cuando en cuando daban un lote que no tenías para nada. Pero las riadas dejaban bastante leña. En la orilla del río, entonces, ahora mismo hay mucha leña. El fogón era de pared. El fogón era de pared o del medio de la casa. El fogón era de contra la pared. La pared, una chapa y la chimenea. Sí. Ponía unos hierros allí. ¿Y con eso calentabais toda la casa? La cocina, y justamente, bueno, y además, si te ponías allí, te calentabas por aquí. ¿Tenéis también brasero? Sí, teníamos braseros, sí. ¿Y podía ir a dormir todas las habitaciones frías? A dormir frías, todo frío, sí. Sí, sí. ¿Y aunque calentases en la cama con aquello? Nada, que había... aquello nada. Nada. Aquello veíamos que había en casas, pero nosotros nada. Hablabas de pozos. ¿Cuántos pozos recuerdas en Duarte? Pozos, te digo. En casa Pastorico había dos pozos. En Butini había otro. ¿En casa de Maire? En la casa Maire y Dambolín tienen los dos. Tenían pozo. Luego había el pozo del Carrero. El Carrero tenía pozo. ¿En el ferial? Sí. Y alguno más también ya había. ¿Llevaban agua todo el año? ¿En septiembre había agua en el pozo? O sea, sí, había siempre agua en el pozo, sí. Yo creo que eso es alguna veta como la presa de Tondo. Está más alto que esto. Yo creo que es alguna veta. ¿En San Esteban no conoces que haya habido ningún pozo? No. Y sin embargo, más... Había un pozo en la misma calle, en esto que es ahora Videmocarte, que se va de la plaza hacia el monte. Ahí había la calleja de Zacarías, ahí había un pozo también. ¿Y Lavar?
Todo el día lavaba todo el mundo en casa, ¿no? Lavar. Todo el mundo lavaba en el río. Claro, en el río, cuando hacía, bueno, para ir al río. Pero si no, en casa, claro. ¿En qué zonas lavaban? ¿En qué? ¿En qué zonas del río lavaban? Lavaban aquí, en el clavario, aquí, bajando el clavario, seguida a la izquierda, lavaban pues toda esta zona. Luego la zona de San Esteban y algo de aquella parte lavaban del puente aquel, enseguida a la izquierda. Y luego pues, todo el barrio de Portalesto en Insoa. ¿Se lavaba para casa o también pa había...? Para casa y para afuera, sí, sí, sí. Había las de Miguelcho, eso lavaban para afuera. Luego había una vecina mía en la casa de Aramendi, las de Basterrica, tenían una tía, se llama Dionisia, esa también lavaba para afuera. Y mi madre también lavaba para casa y para afuera. Y planchaban y todo también. Para afuera lavaban y planchaban. Sí, la ropa. Sí, por supuesto, sí, sí. Sí, sí. Principalmente para Pamplona. Pamplona. Sí, mi madre lavaba a personas conocidas, pero los de fuera. ¿Os pasabais toda la semana trabajando, a los 12 años incluso? Sí, sí. ¿Y el domingo cómo os divertíais? ¿Qué hacíais? Aparte de que, claro, para empezar iríais a misa. Sí, sí, hombre. Misa obligatoria, claro. Eso era... eso era... Bueno, a mí siempre me educaron en ir a misa. En mi casa... siempre, ¿no? Pero no hubieras podido eludir. O sea, estaba señalado enseguida. ¿La presión social? Sí, la presión, sí, sí. Sí. Pues, ¿qué te diría yo? Pues pasábamos... Yo me acuerdo que... Entonces... Joder, había grupos de... Venían a la catequesis, llevaban los coscas, venían unos grupos de chavales de Pamplona y hacíamos juegos, o sea, si estaba malo, había un salón que se entraba por el coro, arriba, y ahí jugábamos a juegos, al parchís, a la lotería, a tal. Si estaba bueno, pues casi siempre también, pues, con los curas íbamos a la orilla del río y jugábamos si estaba bueno, si era verano, pues andábamos en la barca, pescábamos algún cangrejo y jugando lo que jugaban los niños. Entonces juegos de niños eran pues el inque que era de diferentes maneras con la mano clavar una estaca en el suelo. Ya lo hemos conocido. El linque, el paricolao, sí. Era una saltada a la mula, no sé. El marro. ¿Los curas cómo los recuerdas? Yo los recuerdo bien. A pesar de ciertas cosas, yo los recuerdo bien. A mí me han tratado muy bien. ¿Qué curas había? Yo tengo un buen recuerdo del que había antes que donde ando, de Luis, don Luis Hidoy, que luego fue director del seminario. Después de don Luis Hidoy vino don Leandro y un hermano suyo. Don Prudencio. Don Prudencio. Luego don Moisés estaba tanto con don Luis Hidoy como con Leandro. Luego vino don Javier. Con estos últimos me he venido mejor. Con don Javier, con don Felipe, sí. Luego teníamos ya un poquito más mozos, ya sin juegos de chavales, pues hacíamos obras de teatro. Hacíamos obras de teatro, era director don Moisés, era un gran director, era un gran músico y era un gran director de... Hicimos obras muy buenas, muy bonitas, y entreteníamos a la gente. ¿Siempre hombres? Hasta la última que hice fue mixta. ¿Y la dirigió don Moisés? No. Ahí no cedió nunca don Moisés. No quería saber nada.
Y por otra parte, en las marianistas había también comedias, y las comedias las hacían las chicas. Las chicas. Allí también hacían las chicas, ¿eh? Hacían las chicas, pero algún otro director tendría. ¿Pero qué hacíais? Todos los domingos no podía ser, una vez al mes. Todos los domingos no, pero cuando aprendíamos un papel bien, hacíamos dos domingos seguidos. Además, pues llegamos a salir, salíamos a los salesianos, les hacíamos allí una función, y luego un día venían ellos y nos hacían otra. Hemos estado en Estella, con La Muralla, que fue la última que fue mixta. Con esa fuimos a Estella, fuimos a Sarría. ¿A Zubiri? Sí, fuimos a unos cuantos sitios. Sí. ¿Os pagaban dinero por dar? No, 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 en absoluto. Un bocadillo. En Sarría, pues un bocadillo de jamón, un chorito de allí. Pues gratis no sería la entrada. Lo que querías. La entrada era gratis. La entrada era gratis. Sí, gratis. Ahí va todo bueno, el mundo. Gratis. Últimamente ya creo que compraron una peseta aquí. Oye, sí. ¿El salón de actos dónde estaba primitivamente? Primitivamente, yo el primero que la primera obra que conocí fue en el Círculo Carlista, en el rinconico ese de Blas, Casa Blas. Sí. ¿El primer piso? El segundo. Yo la primera comedia la vi ahí. Después hicieron la parroquia, que luego lo han rebajado. Subía por el coro. Claro. Sí. Donde se hacía la adoración nocturna. Donde se hacía la adoración nocturna, efectivamente. Ah, ya. Claro. Ahí era el salón de actos. Y después fue en casa de Moisés. Y después en casa de Moisés. Ah. Sí. ¿Tú has ido de la adoración nocturna? Sí. ¿Y qué recuerdo tienes? Bueno, tengo recuerdos buenos, pero tengo uno que es curioso, que me falte una manta en la adoración nocturna. Pues no erais para tantos, ¿no? No éramos para tantos, efectivamente. ¿Os dejabais las mantas allí? ¿Para la siguiente vez? No. Ah, las llevabais a casa. Las llevábamos a casa, pero... ¿Y mientras estabas tú en la iglesia, te quitaron la manta? Ah, pues mi manta, y que no está mi manta. Pero no era una broma. No era broma. Yo en principio pensé, pues, que alguien se había equivocado. Pero no. ¿Y todo en latín? Sí. Todo en latín. Todo en latín, sí. ¿Cuánto tiempo teníais que estar delante del Santísimo? Pues primero estábamos una hora, la primera hora. ¿Todos juntos? Todos juntos. Y después había la segunda hora, quedaban cuatro o cinco según los que estaríamos, tal. La segunda tanto. Hasta la final. Cubrir todas las tandas. Todas. Y al final, todos juntos, otra vez la misa a las 5 de la mañana o algo así. ¿Y teníais que leer todo en latín? Sí, todo en latín. Pues os enterabais de mucho. Estaríais dormidos. Sí. ¿La tómbola ponía la gente regalos para la tómbola? Sí. Se compraban también, ¿no? Había familias que donaban dinero y se compraban regalos, pero cantidad de ellos eran regalos ya de personas. Sí. ¿El kiosco de la música estaba donde siempre? El kiosco de la música estaba, diríamos, donde ahora es la puerta del ayuntamiento. Ahí. Sí. Era un cuadro. Sí. No era ningún. ¿Del equipo fútbol o el equipo baloncesto, todo esto, así, bueno, de deportes, después, qué te acuerdas? El equipo de fútbol, me acuerdo yo, cuando yo era recién venido a Huarte, había dos equipos de fútbol. Uno era el Círculo Católico y el otro era el AEK o algo así, era.
Y uno tenía en el campo, en lo que ha sido la fábrica de mina y qué es eso, uno tenía el campo ahí. Y el otro tenía el campo, pues en el Prau que llamábamos, que es donde está ahora pues, la calle Virgen Blanca y todo esto. Bueno. Y tenían una rivalidad, pero bárbara. En cada uno de los dos equipos jugaban gente de fuera. De Villava, jugaba, yo me acuerdo que jugaba un tal Oteiza, un tal Orayen, un tal Isarri, bueno, me acuerdo que jugaban de Villava, ya. Y no se venían nada bien entre los dos equipos. Me acuerdo de una vez que en uno de los dos campos, no sé si fue ese o aquel, pusieron porterías nuevas, médicas, porterías pintadas de azul y blanco, ¿verdad? Y a la mañana siguiente aparecieron en el río. Después siempre ha habido eso. Luego, Miravalles. Miravalles, que dice que había habido un equipo que se llamaba Miravalles allá por 1920 o cosas así. Y salió Miravalles. Pues enseguida vino, todos no podían jugar, y así, si eran 20 o 25 suscritos en Miravalles, jugaban 11. Y los que no jugaban no estaban conformes, formaron el toque. El toque, lo mismo, rivalidades. Sí, hasta que por fin se decidió, sí, estaba mi cuñado Manolo, de presidente del toqui, y yo estaba en el ayuntamiento, y dije, hombre, vamos a quitar esto de una vez, ponemos Huarte para todos y ya está, y se acabó. Antes has dicho el círculo católico, ¿dónde estaba? El círculo católico estaba donde el bar Vizcay, esa casa de la esquina, que vive la madre, no sé si vive, Pagola, la madre, sí, ahí. ¿Dónde está la Pagola? Es decir, ahí estaba el círculo católico. Sí. Está adosado a casa... A la de Dambolín. De Dambolín. Sí, sí. Eso era, sí, era de Dambolín la casa. Era de Dambolín, yes. 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 Sí, yes. O sea, en la parte de abajo era el círculo católico. No. Abajo era... Un bar. ¿Qué había? Sí, era bar. Y arriba estaba el círculo. Sí. ¿En casa de Dambolín ha habido alguna vez círculo... algún círculo carlista? En casa de Dambolín. No. Círculo carlista ha habido, donde os he dicho antes, la calleja de Blas, y luego en la casa esa que es de Lizarza. Donde la peluquería de Gabriel. Exactamente. Ahí en el segundo era el círculo carlista. Y abajo había también un bar. Abajo, era el propio círculo. Claro. Sí. Claro. ¿Tú has conocido a la Virgen Blanca siempre en el altar? Sí, he conocido siempre dónde está. ¿Dónde está ahora? Sí. Ah, ¿dónde? Bueno. Sí. Pero antes no estaba ahí. La tenían, bueno, sacaban de... pero estaba retirada, ¿eh? Cuando yo era pequeño, sí, estaba la Virgen Blanca detrás del altar, y cuando se quería hacer un acto para la... Santísimo. Para el Santísimo, se le daba la vuelta y aparecía como una especie de pequeño trono. Se le daba la otra vuelta y aparecía la Virgen Blanca. Sí, pero había dos ángeles a los lados. Sí, pero te quiere decir que era algo que giraba. Sí. Y eso de que dicen que la vendió un cura y que... Sí. Bueno, ahí habrá una leyenda, pero hubo un cura que quiso venderla, eso sí es verdad. Sí, sí. ¿Y por qué quiso venderla? Porque le pagarían dinero. Y es curioso, tenía, creo que se llamaba aquel cura Sebastián Larraya. ¿Y qué quería? ¿Obtener fondos para la iglesia? O para, ¿seguro? ¿Para arreglarla? O... ¿Y de los tratantes qué te acuerdas? De los tratantes era curioso aquello, porque sí. Conocí tratantes, pues, de Boyateros, José Unzué, que le daban Archondo, y... ¿Archondo era por la casa? ¿Eh? ¿Era por la casa, era la casa Archondo?
Sí, la estación de la casa se llama por él. Sí. Sí. Y el otro era Eusebio Miral, que es donde está ahora la farmacia de Álvarez. Sí. ¿Casa del Salero? Sí. 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 Y esos eran trasplantes de vacuno. Y luego había Zacarías. ¿Xota? Zacarías, Xota. Hubo un hermano de Xota que se llamaba Julio, que vivía donde tiene mi hermano el taller. Vivía ahí, Julio. Esos eran de cerdos. Sí. ¿Y de caballos? De caballo. Zacarías, ¿no era algo de caballos también? Zacarías, puede que cuando Martín, el hijo, sí sería algo de caballos. El padre no, pero el hijo sí podía ser. Sí. ¿El mercado cómo lo recuerdas? El mercado, pues como una cosa. Era el tercer lunes de cada mes. Era el 8 y el 18. ¿Y el 28? De cada mes. Primero el 8 al 18 y luego se puso un día más, el 28 de cada mes. Sí. ¿Lo recuerdas así como festivo o como incordio? Sí, bueno, no, como festivo. Sí, porque entonces su huerta, pues vivía, cada uno vivía de lo suyo, o sea, la huerta, su campico. Y no tenían que pedir permiso a nadie para pasar un día en el ferial, porque el ferial era curioso. Además, pues casi siempre, uno tenía que comprar un cutico, o alguno tenía que vender algún gorril, o, en fin. Sí, era como festivo. Sí. Y movía la economía del pueblo. Era economía, sí, sí. Sí, las fondas, los bares. Sí. La fonda, sobre todo. Yo me acuerdo Casa Manchego, donde vive ahora abajo, esos que viven abajo, eso tenía Braco. Comedor. Los Bracos. Bueno, el Braco garaje vivía de San arriba. Juan. El garaje San Juan. Los abajo son. Era Paternán Gaita, uh-huh. O sea, Jesús. Uh-huh. Eso era comedor. Entrando de la puerta, de la misma puerta que se entra ahora, al fondo, era una cocina hermosa. Quedaba por una ventanilla al comedor, servían las comidas de ahí. Y llegaba a coger algún huésped también, algún día alguno que se quedaba, tenía habitaciones también. Y luego lo que más tenía era cuadras, cambretas para muchos que no llevaban enseguida al ganado que no habían vendido, o que habían comprado y no lo llevaban enseguida. Lo tenían ahí desde. ¿Y eso no era de la gueta? Las gambretas. Las gambretas de fuera. Fuera, en el ferial, las gambretas, pues tenía el gueta. Pero estos tenían dentro, o sea. Tenían dentro fijas, o sea. Ya como de fábrica, tenían ahí. Y ahí cabían un montón de cerdos. Sí. Sí, sí.